Cerro de Oro es un monumento al saqueo de nuestro patrimonio cultural, donde miles de tumbas fueron huaqueadas en busca de oro y plata, pero el verdadero tesoro está en sus restos arqueológicos, que tiene más de 2000 años de antigüedad. Este resto arqueológico se encuentra ubicado al sur de Lima, en la provincia de Cañete, del distrito de San Luis, muy cerca al balneario de Cerro Azul. Debe su nombre a una antigua mina que se interna a 150 metros de profundidad, siguiendo una gran veta de oro. Apreciar las prendas de la población Huari y Huarco, donde tienen más de 2000 años de antigüedad. Vemos otra de sus fajas que utilizaban la generación Huari y Huarco, muy antiguo la verdad, y más prendas. La arqueóloga Francesca Fernandini lideró un equipo quien rescató y descubrió grandes riquezas de la cultura Huari y Inca. Su labor ha sido reconocida por la World Monument Fund y por los vecinos de Cañete y Lima, quienes se sorprenden al caminar por enormes murallas y caminos de adobe. Mi nombre es Luis Alberto Champi Berrocal, soy de San Luis Cañete, Cerro de Oro, y mi ocupación es a la agricultura y temporal estoy con la señorita Francesca Fernandini acá en su proyecto arqueológico. A mí me gusta trabajar en este sitio porque la señorita Francesca recién ha venido y ha tomado importancia este sitio y me parece un sitio bien maravilloso. O sea, por las culturas que ha habido antes, las culturas incas que uno ha vivido tantos tiempos acá y no sabía, y gracias a la señorita uno está conociendo más culturas que ¿no? Todos los años que ella viene. Comentan los pobladores de que las autoridades comprometieron en tenerle mantenimiento a esta zona arqueológica, en el cual hasta el momento no se ha dado ninguno. Esperemos de que pronto se dé para que puedan venir a visitar muchas personas este monumento histórico del Perú. Y ya que actualmente el Cerro de Oro se encuentra en estado de abandono. Este lugar ha sido excavado ilegalmente y también huaqueado desde hace muchos años. Este huaqueo es muy malo, ya que destruye la historia de todos los peruanos y cañetanos, y poco a poco perdemos información
de nuestros antepasados que nunca van a poder ser recuperados.